El primer animal que se extinguió debido al calentamiento global fue el sapo dorado en 1989. El cambio climático podría conducir a la extinción de hasta una de cada 6 especies animales y vegetales. A medida que el clima siga cambiando, los científicos temen que algunas especies no puedan encontrar hábitats adecuados. Las temperaturas promedios de los climas árticos de Alaska, Canadá y Rusia han aumentado el doble del promedio mundial en el siglo pasado. Esta tarea fue puesta en nuestras manos, con el propósito de administrar y ser mayordomos de Dios. Es decir, no solo se trata de salvar nuestra existencia en este planeta, sino de tener una buena calidad de vida hasta que Cristo venga. Bienvenidos a Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Haseli, mencióname cosas que pueden causar el calentamiento global. Yo creo que el transporte. ¿Y cómo podrías ayudar para que se reduzca todo esto? Ser más consciente con las cosas que compramos. Reciclar. Reciclar, tener más, no sé, reciclar ya. Ser más consciente. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, tengo una pregunta rápida para ti. ¿Tú por qué crees o crees que el planeta, cuidarlo es tu responsabilidad? ¿Crees que es de los seres humanos? Yo creo que Dios nos los dejó a nuestro cuidado. Lo podemos ver desde la creación, ¿no? Y es responsabilidad de cada uno, ¿no? Cuidar lo que es de nosotros. Ok, y como tu responsabilidad, ¿tú qué haces o qué pequeñas acciones haces tú que crees que puedan ayudar a que este fenómeno, no, si no bien desaparezca, reduzca su impacto? Bueno, pues yo creo que hay que cuidar el agua, ¿no? Hay que reducirla, no gastarla, no exceder el uso y también pues no tirar tanta basura. Y aquí estamos con... Helen. Helen, ¿qué piensas sobre el calentamiento global? Bueno, creo que el calentamiento global nos ha afectado a muchas partes de la Tierra, a bastantes personas ha afectado y también a la fauna. Entonces creo que debemos de tomar medidas ya, acciones pequeñas, pero que nos van a ayudar a que podamos revertir un poco. O sea, sabemos que va a ser imposible revertirlo completamente, pero es muy importante que pongamos nuestro granito de arena. Jaime, ¿qué tal? Queremos preguntarte algo súper rápido. Menciónanos al menos 3 cosas que tú creas que provoquen el calentamiento global. El gasto... innecesario de agua, que es un invento del gobierno, el excesivo uso del automóvil. Ok, ¿y tú qué pequeñas acciones haces o personalmente o ya sea en tu comunidad, qué pequeñas acciones haces que tú crees que pueden reducir este impacto del calentamiento global? Me baño muy rápido, no le creo al gobierno, uso bicicleta. Y aquí estamos con... Yeya. Yeya, quiero que me digas 3 cosas que pueden causar el calentamiento global. La tala de árboles, el consumo de gasolina en exceso, supongo, y quema de basura. ¿Hay alguna práctica, un hábito que tú tengas que pueda ayudar al medio ambiente? Pues yo lo que hago es separar la basura de la orgánica e inorgánica y utilizar pues la bicicleta de vez en cuando. ¿Tú crees que es responsabilidad tuya cuidar el planeta donde vives? Considero que sí. Sí, es responsabilidad de cada uno de nosotros, los seres humanos que estamos aquí en la Tierra, claramente. Pero también sé que pues, la Tierra se va a acabar y pronto vamos a ir al cielo con Jesús, ¿verdad? Entonces, sí es nuestra responsabilidad, pero también tarde o temprano se va a acabar, ¿verdad? Tú, por ejemplo, ahorita, ¿qué haces para tratar de, por así decirlo, extender la vida del planeta? ¿Qué son esas pequeñas acciones que tú haces que crees que hacen una diferencia? Por ejemplo, en mi casa... reutilizamos botellas que son de vidrio, no como tal, las desechamos así. Nosotros las reutilizamos porque mi mamá tiene un museo de guías o luego hace eventos y esas botellas las reutilizamos para algunos eventos. Entonces no las tiramos como tal, las reusamos y también a veces las utilizamos como macetitas. Después de haber escuchado las opiniones de nuestros compañeros, podemos llegar a la conclusión de que podemos tomar estos en práctica. El planeta es el hogar de todos nosotros, así que también es nuestra responsabilidad cuidarlo. Esto fue Al 100.